Buenas a Tomás, más algo para la tele. Como ya era, bueno, pues si ya hicimos la sección veteranos, vamos a hacer la sección novatos. Y vamos a coger hasta niveles, vamos a poner hasta niveles 20 y algo. Vaya viaje le da a la mesa. Y a ver lo que hacen bien, lo que hacen mal. Si lo hacen bien, lo hacen bien. Y si no hacen nada, pues no hacen nada. Así que, ¿sabes? Si salen, se lo pasas. Si sales, comentas y haz lo que quieras. Bueno, pues vamos a buscar gente nivel bajita. Vamos a ver, Artión, Román. Román es, si mal no recuerdo, es suscriptor. Vamos a verlo, dado que, ya que es médico, que es algo que. Pues, bueno, vamos a ver cómo lo hace. Vamos, Román, vamos. Estamos a expensas. Tienes que salvar gente, vidas. Haz algo que, por lo cual te recuerden por ello. Por ahora se lleva un tirito. Y no se cura, se lleva un tiro, ¿eh? Se lleva un tiro sí o sí, no sé. Ha sido un lagueazo, pero vamos, el tiro se lo ha llevado, yo os lo digo. Acaba de pasarle otro tiro cerca. Ya, hostia, tiene una rosa en el culo, ¿eh? Venga, 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 venga. Le pasan los tiros súper cerca, tío. Vaya potra tiene. Pero bien, va avanzando detrás. Romano. Bueno, Román, Romano, no me acuerdo. Venga, 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 ahí tienes tu oportunidad. Ahí tienes. Venga. Se te acumulan los muertos. Venga. Tenía detrás a uno que era el que iba a tirar de F. Bueno, pues ha cumplido su trabajo, sí, señor. Siguiente. Antagües, que es tanquista, man. A David. Vamos a ver, hay muchos David y muchos David que son nuevos. Otro puto médico, tío. Yo no sé qué tiene la gente nueva con los médicos, tío. Que es que es increíble. Venga. Venga. Vamos, avanza. Hasta luego, David. Es nivel 1, pobrecico, coño. Darle en chance, que el chaval es nuevo. Phoenix. Cago en todo, me he equivocado. Es ingeniero, tiene aquí. Ahí, buena, venga, venga, venga. Fenix. Fenix está aquí defendiendo. A punto. Hostia, lo acaba de coser. ¿Quién? Osuna. A la vez que Osuna se la ha cargado Pecha. Lavín. Lo siento, Fenix. Ojalá hubiera podido grabarte más. Hiro, que es nivel 27, ¿eh? Está atacando punto, vamos a ver, lleva una MG. Una MG34, todavía no ha llegado el pobrecito ni al MG42. Cuidado que la gente. Acaba de pasarle por toda la cara. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Ay, 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 ay. Blitzkrieg. Disparándole literalmente a las cajas. Se habrá entrado dos balas a la puerta. Hostia, qué tiro se ha llevado. Lo sentimos, oye. Pero lo has intentado. Lo has puesto muchísimas ganas, ¿eh? Necromes, nivel 23. Que va en tanque. Solo. Nivel 23, solo tanque. Lo mismo, llámame pesimista, ¿eh? Pero por aquí no entra. O sea, literalmente este hombre lleva ya aquí un rato sin hacer nada. Así que, paso. Ahora se cambia. Lo está intentando marear. Pero es que yo creo que Fiera no sabe que hay solo uno dentro. Nada, aquí viene X-Ray. Pepo y fuera. Pues hala, la próxima vez. Ponte de infantería. Cantabria, Cantabria, nivel 20 justo. Hostia, tiene ahí Illana adelante. Illana. Oh, lo siento, Cantabria. Jumita, que es nivel 28, que ya sabe más o menos de qué va la cosa. Y está aquí. Ah, perro, preparando el precap. Échate 6 condones en la cartera, optimista. Ah, no, pijo, pijo, está defendiendo. Se me ha ido la cabeza.
De nada, Jumita. Te pido disculpas, Jumita. ¡Jumita! ¡Jumita! No me hace caso. No sé si le habíamos visto antes. Vamos a ver a Blaster, que es nivel 8. Hay muy poquito. Le va a pasar por el lado un tanque. El SAT, ojo. ¡Ojo, Blaster! No, si no te das prisa, Blaster, no. Venga, 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 que confiamos en ti. Vamos, vamos. Muy bien. Levanta. ¡No! La da en el track, no la ha dado. ¡Ah, qué mal! Y lo han matado. Blaster, tienes que darle, tío, subir un poco. El Panzer Rec siempre cae más que el bazooka americano, ¿vale? Y tiene el doble de daño que el bazooka americano. Así que, bueno, este. No sabemos muy bien qué está haciendo. Bueno, pues Artión es un nivel muy pequeñito. Creo recordar que era nivel 5. Sí. Así que vamos a ver lo que puede hacer. Va de supo. Ahí se la ha llevado de Panzer Izpi. Pobrecillo. Aquí tenemos al último, nivel 25, médico, que tiene al lado un compañero, pero está AFK, es precioso. Ahora no, está haciendo algo, está tirando humo, para qué, no lo sabemos. Ahora va por el comandante. Mikeko, bueno. Bueno, ha cambiado mapa, así que seguimos creando gente de nivel bajito. Vemos que hay gente que ha subido de nivel desde la partida anterior. Oye, Tyson ha muerto. Y Tyson no lo hemos visto. Poli G88, vamos a fijarnos en este hombre. Poli está, Poli ha escuchado disparo y no sabe dónde. No te pongas al descubierto nunca, Poli. Os diré una cosa. Esta media altura que lleva Poli no sirve absolutamente de nada. Ir de pie, iré más rápido y no. Oh, madre mía. ¡Coge cobertura! Poli. No llores, hijo. Si sabías lo que podía pasar. Si es que llevo media hora diciendo coge cobertura, coge cobertura. Es que así no se puede. No sé si hemos visto ya a Elan, pero bueno. Creo que lo hemos visto ya a nivel 28 y a las 30. Pero vamos a seguir lo que está de AT. Además, parece ser que se ha comprado el DLC del mono de los Juggernauts estos. Juggernaut, no, por. Feels Miss Jagger, coño. Vale, vamos. Se me acaba de hacer pantallazo azul la cabeza. Pero haz algo, Elan. Queremos verte hacer algo. No le has dado. No le has dado. Mucho dinero en un DLC para luego nada. Ha seguido sin dar a nada porque ya estaban muertos cuando ha disparado. En la nada te diré un pensamiento que puede ser que no compartas, evidentemente, pero para que lo pienses en un futuro. Y te lo voy a decir mientras sigues haciendo cosas. Te has comprado un juego, hará muy poquito porque eres nivel 30. Te has gastado dinero en un DLC que, bueno, que yo soy la única persona que está ayudándote a que alguien vea lo que llevas puesto. Te has gastado el dinero para nada. No hagas eso, hombre. Disfruta de los juegos. Si tú no te ves la skin, pues algo en plan histórico, todo eso, pues bueno, vale. Pero si no, ¿para qué? Y nada, pues aquí sigue. Voy a seguir un poco más, pero era, no. No me está dando juego, ¿eh? Lo estoy diciendo porque va a la iglesia y algo hará. Aunque sea literalmente un punto o tres de captura. Se ha quedado solo Elan. ¿Y ahora qué? En fin. Es que creo que a este chaval, al Tyson, nunca lo hemos visto. Le va fiera. Bueno, pues ya lo hemos visto. Gamer Rushed,
Aquí está. A ser el del HQ, es nivel 28. No sabemos muy bien a dónde va. O sea, en plan de que... Bueno, de que está quizás un poco lejos de todo, pero mismo él tiene un plan y no lo conocemos. O sea, está, el caso es que está mirando el mapa, lo cual quiere decir que sabe a dónde va. Yo creo que está buscando por aquí un lugar donde posicionarse para cubrir con la MG. Me parece que estás pegado mucho viaje a lo que realmente vas a lograr, ¿eh? Pero, bueno. Está bien de que tengan iniciativa. O no, ha decidido que mejor se va corriendo para adelante. Aunque ya tenga soldados allí que estaría viendo. Se acaba de dar cuenta. ¿Por qué te estás parando en mitad de una puta llanura, tío? Yo paso. Bueno, pues Folox es el nivel 40, creo que es. Y está pues aquí. Eso, haciendo kills. Ah, está solo sniper. Samson es otro. Me gustó jugar con él, es buen tío. La verdad es que buen tío Samson y lo catalogo como buen jugador. Claro, en cambio tienes a la otra Recon, que es Cristo Villa, haciendo su trabajo. Vamos a ir subiendo un poco los niveles porque ya hemos subido bastante. Zabarda, 49. Que es buena. No, Mr. Wilde, 36. Ay, pero está morido. ¿Y Raposu? ¿Hemos visto a Raposu antes? Sí, lo hemos visto. Bueno, pues aquí está Rex. El gran Rex. No, pues aquí está Mr. Wesley, que se acaba de llevar un pipazo del tanque y ya se ha cagado vivo. El pobre, que normal, pero bueno. Un 76, que va a su puta bola por ahí. No sé si tiro ha sido tuyo, ha sido bueno. Y él pues está aquí al lado de su squad leader, protegiendo, bien. Bueno, ahora ha muerto, pero estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Sabarda, que es AT. Y vemos que aquí hay un tanque. Vale, pero es suyo. Vemos que lleva su uniforme de patch... no, de Pathfinder, no. Este es un uniforme que llevaron una unidad de motor de calidad. Bueno, Sabarda ha muerto, ha sido... Un vídeo cortito, pero... O sea, la idea era buena, pero falta cobertura de humos y demás, sobre todo cuando tienes ahí un búnker, tío. Bueno, tenemos aquí... Ojo que tenemos a Roman 88, ¿eh? Que sé que es nivel 20 y tantos, antes lo hemos grabado, pero estaba de médico, ahora parece que ha aprendido y está de fusilero. Así que... Puede que la cosa mejore. Ahí está el Johan. Que se le ha puesto en la cara a Roma. Mira, ya cómo lleva el casco. Johan, cámbiate el casco, hombre. Y ahí está Folox. Hombre, que Folox ya se ha ido de sniper. Tienen delante un Opio, Roman y Folox. El Johan está haciéndose ahí el agosto, el cabrón. Una MG ahí, poco vas a hacer. Esta esquina te da la vida. Si esa esquina no estuviera, Roman, estarías muerto, matado, tío. ¡Hostia, qué granada, chaval! ¡Hostia! ¡Hostia! Pues no, no lo ha matado de milagro. Ah, pero ya ha muerto Johan. Vale, aquí está Roman vendándose. Pero viene Pollux arrastrándose. Niveles bajitos entre ellos. Pollux es nivel 50. Roman es nivel 20. ¡Uf! ¡Buena! Ha ganado nivel 20. Poco a poco. Tiene delante a Poli, que creo que también a nivel bajito. Hay un pie. Ha entrado en batalla un pie. Ahí viene el apoyo un compañero. Muy buena. Kaf falla. Hostia, qué cagada, Kaf. Rance ha caído. La pierna sigue aquí. La pierna alemana sigue aquí. Todavía le queda muy poquito para llegar al OPI. Ojalá llegara al OPI. Y sería precioso para terminar este vídeo. Le acaban de tirar una granada, no se ha dado ni cuenta, no se ha dado ni cuenta, no se ha dado ni cuenta, qué putadón.
No se ha dado ni cuenta, tío. Qué putada. Pero bueno, hasta aquí este vídeo. Seguiremos haciendo más masacre por la tele en esta partida, pero de todo. Vamos a ver momentos. Y chicos, si ha salido, pues dale like, comenta lo que te dé la gana. Vas a ser los tus amigos si han salido. Si no, pues estoy cansando de hablar rápido. Así que ya sabéis. Un poco de apoyo vendría de puta madre, chicos. Nos vemos en el siguiente. Y recordad que no pase nada, si se dice cosas malas, que esto es para reírnos todos, que ya sé que luego salen. Hay muchos ofendiditos luego los mamás algo por la tele, la verdad, después de no sé cuántos vídeos que subió ya. No sé si subió ya 16 o 17 vídeos así. Pero bueno, pues a ver si aprendan todos. Ojo, vamos a ver a Jimmy. A Jimmy se le han hinchado las pelotas. No puede ser, no puede ser. ¿Lo ha quitado? Lo ha quitado. Bueno, pues. Para despedirnos, lo hemos visto a Jimmy liándola.